Para el español Ignacio Medina, Quito, la capital ecuatoriana, sabe a tradición y a historia metidas en un plato de sopa. Y es que para el crítico culinario, la ciudad ha mostrado un gran repunte de su gastronomía en los últimos años. La mejor cocina de Ecuador en este momento está en Quito. Autor de 84 libros de cocina y consultor de empresas, Medina dijo que hoy hay una generación de jóvenes que está cambiando la cocina, que plantean cosas nuevas y diferentes a partir de las tradiciones de Quito y del resto del país. Esa nueva experiencia convive además con propuestas clásicas y otras inspiradas con la comida extranjera. En Quito, la base de clientela es mucho mayor. Hay un público local que exige y que además piden cada día comer mejor y que ve cosas, que viaja, que se mueve, que es más cosmopolita. Articulista de varios medios internacionales, Medina sostiene que la gastronomía quiteña es multicultural, de mestizaje absoluto que trasciende de las cocinas populares, y destacó el papel del chef Juan Sebastián Pérez. Creo que si queríamos mostrar la cara más avanzada y más comprometida de la cocina quiteña y ecuatoriana, ese es Juan Sebastián Pérez. Es decir, un cocinero actual, muy avanzado, casi obsesivo con lo que hace, con un compromiso estrechísimo y rígido con los productos y los productores de Ecuador. Por su parte, el chef, propietario del restaurante Quito, recordó la importancia y el arte de cocinar. Cocinar es compartir todo lo que uno tiene para expresar. Es entregar lo mejor de cada uno, en cada segundo, en cada ingrediente, en cada detalle. Pérez participará en el Congreso Gastronómico Madrid Fusión, el más importante del mundo, que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio próximos.